Juela, Paula, casi siento que me ahogo aquí. Yo me ahogo. ¿Vos sabés dónde andamos aquí, Paula? No sabés. Yo me ahogo los pies ahorita. ¿Los pies te estás ahogando? Sí, mira. Pasate para acá, mira, que ahí está muy oscuro. Qué buena cangreja y a pescado. Ojo, no pensando, mira qué bonita esta concha, Pablo. Lo hemos llevado para hacer un collar, mira. Sí. Hombre, ahí para que guarde sus tesoros. Miren, ahora andamos aquí en la playa Los Cóbanos. ¿Qué hay de especial en esta playa, Paula? ¿Que vos qué me puedes decir? ¿No averiguaste nada en internet? ¿Qué te pasa? Puedo averiguar que mucha agua, vos mira. O sea, ¿qué agua es la que has visto vos aquí? Pues sí, aquí. Vaya, miren. Está bien heladita. Está bien heladita, la verdad que sí. No, o sea, que no sabes nada especial de esta playa. Nada, nada, o sea, ahora. Pues miren, esta es una de las dos playas con arrecife de coral que hay en El Salvador, Paula. La otra se llama Punta de Amapala, que queda en... Queda en Oriente, en San Miguel. Entonces, sí. ¿Y qué es arrecife de coral, Paula? Pues donde hay pues muchos, muchos animales, muchos peces, que en otros lados tal vez no hay, ¿verdad? Y pueden ver aquí, hay muchas lanchas. Las olas no son tan grandes también. Y otra cosa que diferente, ¿verdad, Paula? El color de la arena. Pueden ver aquí. Es como amarilla. Bueno, dicen gris, ¿verdad? Es como un amarillito. No sé qué color. Como amarillo kaki. Ajá, como amarillo kaki. Y pueden ver ahí conchas, hay de todo. Pues fíjate que apenas acabamos de llegar. Esto queda en el departamento de Sonsonate, que es el occidente de El Salvador. Y pueden ver el agüita, miren, pues bien, bien cristalina. Mira, Paula. Mira. Por aquí queda también uno de los lugares más famosos, reconocidos de El Salvador. ¿Cómo que famoso? El de Camerún, el de Camerún. El de Camerún es. El de Camerún. No es. Uy, no te vayas a ahogar, Paula. No te me vayas a ahogar, mamita, salite, vos no puedes nadar. Mire. Es que es muy fea, Sofía, por eso. Me llegaría que te cayera, fíjate. Bueno, entonces aquí estamos, miren, vamos a llevar unas conchas para hacerle un collar aquí a la Paula, miren. Miren, miren cuántas, uy, esta está quebrada ya. No, pero están bonitas, Paula, para hacerte un collar, mira, ve. Y miren, miren cómo hay. ¿El qué? Piedritas si quiero. Piedras. Para construir mi casa. Piedras allá, ay, vos. ¿Para qué acabamos ni aquí por venir a tres piedras? Conchas, sí, miren, aquí están, ve. Hay un montón. Y como les digo, aquí pueden ver el color del... de la arena. La ya te voy a enterrar aquí, fíjate. Vamos a cantar así la canción, vamos. El color de la concha. Color de tu concha. Ay, no. La verdad que está bien solo. Aquí, en esta zona, ahorita está bien solo. Obviamente, la gente está guardando el dinero para mañana. Bueno, no mañana. El 31, hoy es domingo, el martes. Ahora es domingo. 29. De diciembre. De la década también, de la década, mamita. Sí, terminamos de la década porque empezamos otra década que es 2020. Bueno, entonces mira, aquí hay bastantes ranchos, miren. Y vamos a ir a otra playa donde vamos a hacer algo distinto. Entonces, aquí. ¿Ah? Sorpresitas. Sí, vienen muchas sorpresas. No te vayas a caer en estos lazos que están aquí, mamita. ¿Cómo vas a caer? Ya, conociéndote. Bueno, aquí pueden venir así a agarrar su puño de concha si usted quiere. Aquí son de gratis. Aquí son de gratis, aquí no se las van a cobrar. Algún día tendré mi lancha. Mira, ¿qué es lo que va ahí? Uy, no sé qué va ahí vos. ¿Qué será? Un pulpo. ¡Wow! Un pulpo, dice esta. ¡Qué barbaridad! No, hombre, vas como un caracol. Un caracol. Y va corriendo para que no lo sigas vos. ¿Tenés? Fíjate de que yo me acuerdo que antes nosotros agarrábamos de estos. ¿Santos no serán venenosos antes? No, Paula, no inventes tampoco vos. Va corriendo, que le va. Vamos a poner la mano, mira, se escondió, mira. Mira, va apurado porque la esposa lo está esperando en la casa, que ya no ha llegado. Ya le tiene el almuerzo. Mira, ahí va. Para el desayuno lleva ahí. Corre, Forrest. Dale, que tú día, puedes. Algún día llegará al. No, este es más rápido que vos. Yo me acuerdo que antes agarramos de unos parecidos de estos y los tiramos, los poníamos a hacer como carreras. Imagínate que. ¿Y eso qué es, Paula? Una culebra. ¿Esto? No, no sé, vos. Mira. Ay, no te puedo decir. Es una alga. Imagínate una alga marina, comételo. Para hacerse una ensalada, Paula. Sí, va, si trabajáramos.
comiendo algas. Ah, vos vas a rebajar, yo soy cabal figura ahí. Bueno, entonces este es el inicio de esta aventura que venimos a hacer aquí a los cóbanos. Esperen, me voy a quitar las jeans porque siento de que me hacen estorbo. Miren a Paula, bien sexy, ve. Bárbara Paula. Maya, ¿sabes que hay una ventaja aquí para vos? Hay un gran puño de lazos, mira, por si te estás ahogando, te agarras uno de esos y ya no te vas a ahogar, mamita. Aquí no necesitamos salvavidas. Pero mira, abo, todas las cosas que tiene de la arena, mira. La, sí. Sí, un alga, comételo. Ya, ya nos vamos a meter, ya vamos a meter la cámara aquí para que vean qué bonito está. Y pues yo veo que se ve bastante limpio. Sí, se ve bastante limpio y obviamente ahí están las... Imagínate, las palmeritas de los cocos, de, miren. De enero, ¿cómo va a estar? Ahí están los cocos, si quiere un coco ahí lo puede comprar, lo puede fiar como usted guste. ¿Tanto me compras un coco? Vamos a ver si lo fiamos porque ahorita no ando mucho dinero, Pablo. Fiado lo vamos a hacer. ¿Ah? Hay un cocote, te digo. Sí, un cocote. Bueno, entonces una opción más para los que quieran venir aquí. Sí, estoy Playa Los Cóbanos en Sonsonate, El Salvador. ¿Qué? Lo más importante es estar feliz y disfrutar. Sí, hoy nos venimos para aquí a conocer, miren. Bueno. Para que vean que no solo hay arena, solo hay playas de arena negra. Entonces también está esto. Entonces vamos a continuar ahorita a ver qué más hacemos. Voy a tirar el alga para allá, miren. Así que ahorita vamos a continuar. Cuidado, Pablo. Entonces aquí ya nos introducimos. ¿Cómo se dice, Pablo? Introducimos, va. Metimos. Ya nos metimos de metido. Ah, metido, me dijiste. Gracias. Hola, no me vaya a caer porque si me caigo se me arruina la cámara. Ay, miren. Eso es lo malo. Yo dije hay una playa limpia, pero ahí hay basura. Vean qué bonita está el agua, miren. Se ven las piedras que están en el fondo. Aquí, bueno, ¿sabes qué? Traes de aquellos zapatos, Paula, que se pueden... ¡Uy! Ya se va a caer, mírenla. Pero ahí está, miren, por eso les digo, con eso se va a aliviar la Paula. En el Titanic, santo. Sí, te vas a ahogar. De los zapatos aquellos que uno puede andar en el agua, ve unos como que son de hule. ¿Cuáles? ¿De estos? No, hombre, vos, esos no son zapatos, vos. Ah, de los que ocupan los... ¿Cómo se llaman los...? Sí, cualquier persona que nos pueda ocupar. Había que ir. ¡Uy! Mírenla, mírenla, se me ahoga, ve. Mira, un vaso de agua, santo. ¡Qué barbaridad, mano! Mírenla, 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 mírenla. Es lo malo ser fresa. Son las niñas fresas, como ni en la playa puede andar. ¿Y por qué estás a un lazo? Estás metida, ¿no? ¿Por qué no te metieras? Te aseguro que no te metieras. ¡Qué valor, mamita! No, que de repente se vino una ola algo grandecita y casi me bota, mano. Casi me bota porque no te he botado hoy, ¿cómo va a estar ahí? Y a la Paula casi la bota, mejor dicho. Está bien bonito, fíjate, está bien rica, está agua, me voy a sentar. ¡Ay, ay! Me voy a sentar en una piedra, ya también. Oye, miren el agua. Qué sabroso. Y fíjate que está bien fresquita, está bien. Sí. Está bien rica. No, Paula, por ahí casi te me ahogas, mamita. No te vayas a meter más, por favor. Siento que ahí, mírenla, ve. Estás muy profundo. Uy, chica, oje, te va. Necesitas un bronceado, Paula. Uy, ya me sacó, mira. No me va a salir el calzón, dice la Paula. Mira, ahí viene esa ola. Abusa, Paula, abusa, Paula. Mira, ve. ¡Ay! ¡Mírela! ¡Mírela! Anda un camarón muerto ahí ya. Hacelo y agarrarlo y lo llevamos para la sopa. No me digas un camarón, en serio. No, si ya lo vi. Y yo no estoy diciendo que es mentira. Madre, miren, se me miran los pies con hongos. Miren. No. A vos, te ven ahí. No, ve, Paula. Ven, esto es apenas el inicio, Paula. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver si traigo. ¡Uy! Casi me ahogo con esa ola. Es así, me quiso botar, vos. Uy, uy, dije la Paula. Uy, 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 uy. Bueno, ahorita vamos, voy a traer la otra onda, Paula, para meter la cámara aquí al agua. Y me voy a zambutir ahí, miren, para que veamos cómo está por dentro aquí. Y eso, allá también nos vamos a meter, donde vamos a ir después. A otro mar vamos a ir. Andamos explorando nuestro bello país. Cabal, mostrándoles un poco de la hermosa naturaleza del Salvador. Va, Paula.
También, también hay que mostrarlo de aquí. Así que, ay, nos vamos a seguir bañando ahorita. Bañate pues vos, puchica. Ni te bañaste en la mañana, por te dormiste y estás con cosas vos. Curate, metete ahí, lavate la cara por lo menos, para que digan. Vaya, miren, ya le conseguimos un trabajo a Paulita, ¿verdad? Dale pues, Paulita. Ay, vos es mi primera vez que hago una minuta. Vos dale, fuerza, hacerle. Ay, Dios, mamita. Duro, duro. No me sale hielo vos. Nada, nada raspa. Nada raspa. Duro, Cele, duro, duro, ay, duro, no, como cuando estás. Muy duro. Neta que sí puedo. No, no me sale nada de hielo, mire. Dale, dale, más duro. Más duro. Esta burla me hacen, mira. Ah, no, ya casi, mami. Ya casi, ya casi. No, mamita, ya perdiste el trabajo, ya no. ¿Cómo se saca de aquí? No saqué hielo, seña, quiero ver cuánto. Nada, va. Sí, saqué, mira. Ay, se sacó, uy. Mira, ahí está, ve. Pero este te... No, pero vamos a terminar como a las 10 de la noche, aquí está tú. Sí, va, así era. Sí. Duro, más duro, hacerle para abajo, presión. Va ahí. Ay, no puedo. ¡Déjame, bicho! ¡Déjame, bicho! ¡Déjame, bicho! ¡Déjame, bicho! ¡Déjame, mucha práctica! Puchica, si pusiera la mano, ella se la viera. ¡Juela, que cuesta usted! ¡Mire, hasta se me encaramó la mano! ¡No! ¡No, que dele usted, enséñelo usted! Ay, mira, a ver. Mujer trabajadora, mira, a ver. Bueno, mira, ahí está, a ver. Duele la mano, ¿a qué sí usted? Duele, no, que pues, sí. ¿Para qué sí duele? Sí, vaya, aquí están los sabores, mira, Paula. La primera vez sí duele. ¿De qué querés? De fresa y de piña. Pues mira, ahí está. Ay, qué rico. Jalea de fresa. Y de piña, mira, para la niña. Ese es jarabe, no es jalea, la jalea es esa, ¿ve? Ah, es cierto, jarabe, ese es tamarindo, está, ay, qué rico, eso es lo que más me gusta. A muchos le gusta, eso le gusta más. Ay, que esto está riquísimo. Ay, qué rico. ¿Y el otro sabor? A mí me regala de igual, piña y uva, Eva. Piña y uva. Sí. Mira, ahí está bien cargadita, no va a creer que viene, pena, va. Eso cae bien más, sí. No, para comérsela. Vaya, miren esta, como agarrarla ahí para no, pero me hubiera tardado como unas 10 horas haciendo una misma. Espere, me confundí. Espere, sacame aquí el dinero, Paula. Ay, Dios, espérate que me va a hacer agua a la boca. Va a sacar el billete ahí en otra bolsa, está. Es que me confundí, me he agarrado otro billete. Valen 75 centavos de dólar, miren, cada una. Ahí me echa la cartera. Sí. ¿Cuál es mía? Esta va. Vale, miren, aquí está, ve. No, chichu. No, no, que ni la vas a esconder a uno. A mí me dejan aquí. No, la mía era esa. La mía te estás comiendo. No. Yo pedí de fresa. ¿Cuál es? Esta. Sí, el único que tiene. Los 50. No, porque miren, jolé, este tengo, ve. Vaya, entonces ya fuimos a comprar, miren, minutas hechas por Paula que no sirvieron. Miren, esta es la de Paula. Y dice que la vamos a disfrutar porque obviamente está haciendo un gran calorazo ya. Ya se vino la hora bien caliente, son como las 2:20 de la tarde. Y ya la marea también está subiendo. Ahí pueden apreciar un poco, ya está subiendo un poco la marea. Y también ya vino más gente a bañarse aquí. Vean, se ve, está bien bonito la verdad aquí con la minuta, creo que no se ve. Ahí la van a ver, miren. Paula no pudo raspar. Yo la iba a contratar y no pudo. Me decepcionaste, Paula. ¿Por qué, mi amor? Porque no pudiste. Me estoy componiendo mi traje de bikini. Te estás componiendo el asunto. Mira, pero es que es riquísimo. Riquísimo, ni las probado, apenas las probamos. Está buena vajilla. Mira, por el calor está buenísimo. Pero me quité lo que andaba aquí de encima. Me está enseñando todo el chuli chulín con fly, andan enseñando ya. Enseñando todo, pero se vale porque estamos en la playa. Tenés que broncearte, cuerpo completo. Se vaya, me quitará todo, pero vea, está lleno. Mira cuánta gente hay. Pero es que es mi edad de bikini que andaba, pues no, mejor es que como con niña exploradora, vos. No me quiero solear, dice Paula. Huela, mira qué puño gente de allá, Paula, ya. Venite, hombre.
Venite, Soledad, ponete la comida en la cabeza. Ya pueden ver que hay bastante gente, ya miren. Ya las aquí las cabañas ya se están llenando. Y como no usamos bloqueador nosotros. No quiero solear ya, dice Paula. Vean allá cómo está de gente ya. Ya está súper lleno. Miren cuántas conchas y todo esto. Vean. Mira, hasta me llegó. Está fuerte ya, Paula. Sí, todos andan agarrando los lazos. Está rica. Bueno, y si nos vamos a meter aquí con la bebé Paula a darnos un baño. Ay, dice con la chichi bebé, dice. Te dije que te hubieras cuidado, qué barbaridad, mano. Ahí le pegó el lazo, miren, en las patas. No me quiso dejar ir. Ahorita nos vamos a meter. Así que con cuidadito, para no me voy a dar, mamá. Mamá. ¿Qué será? Pues vamos a quitar las llenas estas, pues muchos agarran arena, mano. Esperen ahorita, esperen, no sé. No sé, ajoloten, dice. ¿Cómo te lo vas a quitar? Yo sí, porque muy pesada la siento. Ahorita vamos a ir con Paula a meternos por ahí. Vaya, Paula, démosle. ¡Ay, la sirena! Y eso te hizo el lazo, cadenas la pierna bien roja, anda. Bien roja anda la pierna de atrás, eso te hizo el lazo. No sé cómo vas a ver, bo. No, es que me pegó el lazo. Agarrate ahí el lazo, pues, porque es sí. Que me pegó el lazo, como que agarrate. Sí, nos dijo ahí un salvavidas que hoy ya se iba a poner más fuerte la marea, entonces. Ahorita nos vamos a meter. ¡Mirame! ¡Huela, vos! Mira, todo se te está saliendo para taparte, vos. ¡Ah, payunca! Miren cómo saqué ya. ¿Qué te está sacando? Algo que tiene, que aquí no se ahoga uno porque la marea lo saca. Aquí está. No, aquí no jala. Pero del pelo te van a jalar, vos. Miren. Allá está la Paula. Te voy a comprar un traje de baño porque no andes a pavosadas, que todo enseñapo. Qué barbaridad con vos, Paula. Uy. Mírenla, ve. Todo juela, vos. No seas payunca, vos. Sí, pero ¿por qué te pones eso? No, en la mañana sí estaba tranquilo. Que en la mañana nos llegaba prácticamente a los tobillos. Arriba de los tobillos. Y ahora voy a mostrar ahora. Miren ahora hasta dónde llega, ve. Esto ya está prácticamente por el pecho. Y cuando ve, miren, vean. Pero está llenando. Hace rato estaba vaciando. Es un poco más peligroso porque te jalan las olas para adentro. Ahorita no, ahorita te sacan. A pesar de que está ya está un poco más, pues. Pero aquí no son las olas tan grandes. No, pues hay que arriesgarse. Y la verdad que sí está bien bonito. Aquí el agua sí no está clara. Aquí el color del agua ya no es clarita. Pero pues está bien bonito aquí también. Ya por allá van a ver a Paula. Que ya está, miren la niña. Miren la muchachita. Por allá, dije modelando.
Vamos a ver aquí si lo podemos meter un poquito. Creo que aquí no se va a alcanzar a ver casi nada. No, ahí no se ve casi nada, bo. Sinceramente no se ve casi nada. No se alcanza a ver casi nada porque pues aquí el agua está de otro color. ¡Uy! ¡Me ahogo! Está bien salada esta agua, mano, para hacer una sopa. Aquí están para que ustedes vengan a disfrutar sanamente, a pasarla bien en familia y pues nada más eso, ¿verdad? A pasarla muy muy bien con esta rica agua, está bien fresquita con el calorazo que está haciendo, nada más que está muy salada, Paula, es lo único que no me gusta. Ya tenés que tomarte un poquito, solo limoncito y se fue. Y miren, por allá pueden ver que sí hay bastante gente ya, allá de qué lado hay más gente todavía. Aquí lo que es bueno es venir con una careta y también hacer snorkel, que es lo muy bueno aquí, recomendado. Y las algas, que no pueden faltar, vean. Así que está muy bueno, Paula. Y ni se sienten ya las piedras aquí. Hace rato hasta aquí estaba la marea, porque apenas de donde subía, donde terminaban las piedras, un poquito nomás bajaba uno y ya estaba la marea. Y aquí ya pueden ver que ya, miren, la pala casi me ahoga. No te me vayas a ahogar, por favor, bo, y no, ya no voy a tener aquí molestar. Uy, Paula, te vio todo, Paula, qué barbaridad. Mejor voy a cortar este video aquí. Así que nos vemos hasta la próxima, que la pala se le dio todo. Ahí vamos a censurar a pedazos, qué barbaridad, Paula. Todo se te dio. Te deja andar un bikini de una sola pieza. Un bikini de una sola pieza. Mira, ahí se está divirtiendo Paula, no puede nadar, pero ahí anda también. Un bikini de una sola pieza tenés que andar. Uy. No, ya se puso bonito aquí. Y la botó, mírenme. No, y si ya está. Pero te saca. Usa. Mírenla. Ay, 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 qué barbaridad, Paula. Hoy sí la regaste. Te levantó todo, te levantó los malos espíritus. Ay, qué chula. Sí, está con todo. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar con este video de la playa Los Cóbanos. Aquí es, este video va a ser solo de la playa. Tenemos otro donde está el arrecife de coral y vamos a subir unos con las tomas del dron también, para que ustedes vean qué bonito se alcanza a ver desde las alturas. Así que hasta aquí nos quedamos. ¡Uy! ¡Uy, Paula, me ahogo! ¡Paula! Y los invito. ¡Uy! ¡Sacado miso, mira! Y los invito a que se suscriban al canal de Paula Martínez. Ella tiene también muchos videos ahí. Ella siempre me anda acompañando cuando la deja el novio, va. Cuando la deja el novio. Así que cuando te deja tu novio, me andas acompañando, va. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con este video. Ahí suscríbanse al canal de Paula Martínez. Y pues también al mío, ¿verdad? Los que no están suscritos. Y espero les guste esta hermosa playa del Salvador con arena. Los Cóbanos en occidente, en Sonsonate. Le dicen la ciudad de los cocos, la ciudad cocotera. Y hay arena coralina y hay arrecifes, hay de todo aquí, Paula. Aquí es. No, hasta ahorita está bien bonita la arena. Así que está esta opción, y si no, también allá al otro lado, donde va a salir un video, donde anduvimos al otro lado, allá también puedes irme. ¿Cómo me saca, vos? Allá está, ya me trajo hasta aquí, no me quiere, me jala y me saca. Bueno, me despide, nunca me voy, así que nos vemos hasta el siguiente video. Ay, ay, ay. Salud, salud. Uy, uy.